esta gran final. 3-3, ahí con la Sense, Omar Núñez. A Mauricio Sánchez no puede marcar. Sin embargo, Mauricio Sánchez se mantiene con un puntaje 4-3. Finalizado precisamente Boyacá en la mesa. Amado ya Sánchez. Entonces, subcampeón representante del departamento de Boyacá en la mesa número 5 en ese momento. Sánchez de Cundinamarca, Antioquia con su madera verde. Nelly Sánchez, fuera sin negro. Un marcador de 8-10. Y nos vamos a la mesa número 5. Omar Núñez de Boyacá, Mauricio Sánchez de Cundinamarca. Bueno, y saludo especial a Álvaro de la Rota. En este momento, el director del Instituto de Recreación y Deportes de Paipa nos comentaba precisamente el director de este gran campeonato que cuando se le dijo al señor Álvaro La Rota, se le comentó respecto a este gran campeonato, sin dudarlo dos veces dijo sí para Paipa. Y hoy en día se disputa acá. Con Omar Núñez de Boyacá. Esto está por finalizar. Se cierra el telón de este campeonato. Y Boyacense con 10 puntos. Segundo set, ya último lanzamiento prácticamente. Y acaba de ganar Boyacá. Sí, señor, campeón Boyacá.
terminar ya le ha ganado a Mauricio Sánchez de la representación de Cundinamarca. Nosotros regresamos a la mesa número 4. Mesa número 4, Lucy Janet López, está sirviendo en este momento. Lucy Janet López, 12 de 4 puntos. Y Nelly Sánchez de Cundinamarca, en este momento un set, 0 puntos. En este momento en la mesa número 4 en la gran final, Antioquia Cundinamarca, sirve Cundinamarca con Nelly Sánchez, un punto en set. Lucy Janet López, 2 set, 5 puntos, representante de Antioquia. Fluye la adrenalina, mucho nerviosismo. Esta es la gran final. Femenino T4-5. Los jueces Néstor Moreno, Diego Mendoza. Campeonato Nacional de Tenis de Mesa, Maipa de Oaxaca, Coliseo Cubierto. Lucy Janet López, 7 puntos, 2 set ganados. Nelly Sánchez de Cundinamarca, un set ganado, 1 punto. La ventaja Antioquia, 8 puntos por 1. Y con esta final ya se cierra prácticamente el telón y luego vendremos a la premiación. Desde el Coliseo Cubierto de la ciudad de Paipa. 9-1, 12 para Antioquia, 9 puntos. Y Cundinamarca con Nelly Sánchez. Un set, un punto. Sube un punto Nelly Sánchez de Cundinamarca. 9-2. Ha ganado en ese momento un punto. Lucy Janet está nerviosa. Respira profundo. Va para su décimo punto. Puntos para Antioquia, 2 puntos para Cundinamarca. Lucy Janet López en ese momento prácticamente está a un punto de coronarse campeona. Y Nelly Sánchez de Cundinamarca es campeona. Entonces acá estamos en el último, prácticamente en el último lanzamiento. Nelly Sánchez, Lucy Janet López de Antioquia. Termina en este momento Lucy Janet López de Antioquia. Ha ganado precisamente esta final. De esta manera se cierra el telón del Campeonato Nacional de Tenis de Mesa Clasificatorio a Juegos
para Nacionales 2015 en la ciudad de Paipa. ¿Tiene la premiación, amigos? Bueno, viene la premiación, amigos de Canal Paipa.com. En ese momento se inició a la gran, el gran cierre de este campeonato nacional. Para equipos femenino, por parte del señor Carlos Ortiz, presidente de FEDECID. Tercer puesto, Norte, Alba Peñaranda, Soledad Sánchez, Nidia Vera. Su entrenador, Wilmar Atunduaga. Equipos de 6 de 10. Segundo puesto, Bogotá, Alexandra Hurtado, Marlen Bejarano, entrenador Juan Ávila. Campeonas, equipos femeninos de 1 a 5, Cundinamarca, Sara León, Sánchez Nelly, entrenador de Intermucia. Carlos Ortiz, presidente de FEDECID. Ay, no se pase. No se pase, señor fotógrafo. Fotógrafo. Femenino T6 AT10 se organiza para premiación Boyacá, Caldas. Un aplauso para las deportistas. De Cundinamarca y Boyacá. Boyacá. Segundo puesto con Dinamarca, campeón Boyacá. Entrega la medalla el señor Álvaro Larrota, gerente del Instituto de Deportes de Paipa. Segundo puesto con Dinamarca, María Acosta, Carmen Barbosa, Laura Ramírez, Verónica Carvajal. Su
su entrenador Víctor Cusia. Hernández, Juli Carreño, Ley Salcedo, Jan Robles, su entrenador Giovanni Fonseca. Entrega las medallas el señor Álvaro Latorre, gerente del Instituto de Deportes de Paipa. Deportistas masculinos T1 a T3 equipos. Levanta las manos. Paola. El equipo femenino fue para Caldas. Sandra Cuervo, Sandra. Segundo puesto, Cundinamarca, campeones Boyacá, T1 a T3, por favor, los deportistas. Omar Núñez, Oscar Vargas, Mauricio Sánchez, Cundinamarca, Leonel López, Julián Siachoque. Los entrenadores, Víctor Murcia, Giovanni Fonseca. Fonseca, por favor. El tercer puesto fue para Caldas, Alejandro Gómez, Alberto Valencia. Hace entrega de la medalla el señor Julián Morales, presidente del INBOI. Puesto, equipos masculinos T1, T3, Cundinamarca, Mauricio Sánchez, Leonel López, Julián Siachoque, su entrenador Víctor Murcia. Masculino T1, T3, Boyacá, Omar Núñez, Oscar Vargas, su entrenador Giovanni Fonseca. Julián. Tercer puesto, Huila. Segundo puesto, Cundinamarca. Deportistas desde 4 a 5 al podio. Campeones, Boyacá. Hace entrega de la medallería el señor Carlos Ortiz, presidente de FEDECIR. Huila, Fabián Molano,
Orlando Lemus, Alexander Tovar, su entrenadora Luisa Campos. Segundo puesto, Cundinamarca, Germán Argotti, Fernando Fernández, Andrés Orjuela, su entrenador Víctor Murcia. Campeones de 4T5 masculino equipos, Boyacá, Cristanto, Rafael, Jorge Cuenta, Wilson Cárdenas, su entrenador Giovanni Fonseca.